Hola, hola mis chicas hermosas, sean bienvenidas nuevamente a mi canal. En esta oportunidad, como se habrán podido dar cuenta en el título del video, vamos a platicar acerca de un tema que a muchas personas les sucede, o bueno, al menos a mí me sucede. Es por eso que me decidí a traerles este video, porque les traigo unos consejitos para eliminar o disminuir esas fastidiosas ojeras. Como verán, yo tengo algunas ojeritas. Y bueno, eso se me viene dando desde hace poco tiempo. Es por eso que me decidí ir a un doctor y ese doctor me dio unos consejitos, unas recomendaciones, y en este momento yo se las vengo a compartir a ustedes porque son facilísimas de realizar, son ingredientes o se podría decir cosas fáciles de encontrar, fáciles de adquirir y fáciles de usar. La piel que tenemos en los ojos es muy delgada y la tenemos muy expuesta al sol. Las ojeras se dan porque se acumulan los pigmentos o también porque se dilatan los capilares. Porque fumas, porque bebes, porque no te duermes a tus horas, porque puedes estar estresado. El estrés es un gran aliado de esas horribles ojeras que podemos tener. Así que yo te aconsejo de que antes de realizar los tips, los consejos que te voy a dar, cambies un poco tu estilo de vida para poder atenuar o disminuir esas ojeras. Y bueno, a continuación te voy a dar esos consejitos para ti, para que puedas reducir esas ojeras que tienes y que son a veces molestosas para ti. Así que si quieres aprender esto, tienes que continuar viendo este video. Consejo número 1. Lo único que vamos a necesitar es un cubito de hielo, una toalla o una servilleta. Recuerda que el frío hace que los vasitos sanguíneos se contraigan y por lo tanto estimule la circulación, y esto hará que se desinflame. Segundo consejito, meter 2 cucharitas al congelador hasta que estas estén súper frías y luego las colocamos en nuestros ojos hasta que regresen a la temperatura normal. Tercer consejito, con la ayuda de bolsitas de manzanilla vamos a preparar un té normalito, como lo sabemos hacer, y luego lo que haremos será meter estas bolsitas al congelador hasta que estén súper frías y luego las colocaremos en nuestros ojitos por un tiempo determinado de 11 minutos aproximadamente. Recuerden que la manzanilla es un estupendo desinflamante, así que ayudará a eliminar o reducir esas horrorosas ojeras. Cuarto consejito, y se trata nada menos de tomar una papa, pelarla y cortarla en rodajitas para luego colocarlas, esas rodajas, sobre nuestros ojitos por unos minutos. Esto tienes que hacerlo una vez al día, por todos los días. Recuerda que para que esto funcione tienes que ser constante. Quinto consejito, el quinto consejo se trata nada menos de un shot de cafeína. Y se trata de mezclar 2 ingredientes. Vamos a mezclar café en polvo, cualquier café que tú tengas te va a servir, y también agregaremos un poco de miel de abeja. Esto lo mezclaremos y lo colocaremos aquí debajo de nuestros ojitos y lo dejaremos reposar por 5 minutos. Tienes que hacerlo todos los días, tienes que ser constante con esto para que te funcione.
eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado el video. Pongan en práctica estos consejitos porque realmente les va a funcionar. No olviden suscribirse, ya que quiero formar una gran familia con ustedes. Y para los que ya me siguen, gracias por la oportunidad, gracias por seguirme, por brindarme esa confianza. Y si les gustó el video, no olviden darle manito arriba. Nos vemos hasta el próximo video. No olviden que siempre estoy trayéndoles cosas nuevas. Besos y abrazos para todos.